deja de criticar que tenemos un nuevo presidente. Welcome, Donald Trump. Pero te digo algo, nos quejamos del mono que nos han puesto. Ay, que Peña Nieto, ay, que Obama, ay, que Donald Trump. Entiende lo siguiente, así como te fue, hubo gente que hizo más que tú. Y bajo la presidencia del nuevo presidente Trump, va a haber gente que le va a ir bien y va a haber la gente que sigue quejando. La gente que se queja no progresa. No esperes tú sobrevivir. Hoy tienes que triunfar, sin importancia cuál sea ese mono, sin importancia qué es lo que diga la mayoría de la gente. Observa, abre los ojos. ¿Qué es lo que está haciendo el 98% de la población quejándose? ¿Por qué? Porque no quieren un cambio. El cambio requiere esfuerzo. Comienza a cambiar tu situación económica. Sabes que si tú dobletearas tu situación económica, las cosas en tus finanzas van a cambiar. Pero queremos que el gobierno, que el sistema haga el cambio, cuando la persona que tiene el poder eres tú. Y mientras que tú no comprendas esto, seguirás marchando, seguirás echando gritos y las cosas suceden, aunque la gente los quiera o la gente no. Deja de quejarte. Si te fue mal durante la presidencia que fue reconocida como las mejores, te va a ir de la patada. Porque mientras que la gente le fue bien, a ti te fue mal. Y si tú quieres cambiar, tiene que cambiar tu mentalidad. Entiende que todo lo que sucede es con un propósito. Una población con miedo, una población desenfocada, es muy fácil de controlar. Despierta de esta coma del consumismo, despierta de esta coma de pensar que el gobierno está para ayudarte. Al final del día, la única persona que controla cuánto dinero tú tienes en tu cartera eres tú. Tristemente, la gente quiere que cambien las cosas, pero no quieren cambiar ellos. Esto tiene que cambiar.